Hola a todos, y aquí estamos con un capítulo más de la campaña de Assassin's Creed y he conseguido pasarme la misión esa super chunga. Que es que antes de llegar aquí te tenías que cargar unos soldados. Ya veo, porque a esto no lo escucho. Me parece que van a atacar a la aldea de este. Guau, qué pesado, tío, otra vez. No. Bueno, ahora se ponen a luchar. Pues venga, voy a ayudarles, tío. Sí, un huevo. Bueno, ahora de repente se defienden cuando no quieren este. O sea, este no se aclara. Estaba echando la bronca a los de la aldea porque no se defendían. Ahora resulta que se defienden y es un problema. Sí, explícate, ¿sabes? ¡Hala! 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 Todos los que han venido de repente. Vamos poco a poco. A ver. Ah, ¿les tenemos que matar o cómo? Ah, vale, les tenemos que impedir el ataque. Venga, venga, venga. Y le vamos a dejar cabo a todos, en serio, o sea. Les tenemos que dejar cabo a todos. No va a ser más chungo porque. Vale. Si no nos pillan es fácil. Si nos pillan tenemos un problema. Vale, joder, tío, lo de tu aldea es que son unos matados, ya fuera de coñas, o sea, que no me extraña. No se defienden esto ni para atrás. Joder. Nada. Joder, ¿y lo de tu aldea qué les pasa ahora contigo? Venga, tío, que nos piramos. Vamos a por el otro. A ver. Vamos a salir por detrás a este. Joder. Vámonos para atrás, que. Joder. Vámonos para atrás, anda. No podremos hacer una cosa. Darles con esto. Y dejarles caos. Vale, nos va a ganar un puto indio. A ver, es que encima no te lo puedes cargar, tío. Es que. Y yo a puño y nunca peleo. Así que no tengo ni idea de cómo pelear. Y si le devolvemos a la aldea, ¿qué pasaría? Joder. Tío, eres un puto pesado. A ver, venga. A ver, que yo me enteré contraatacar. Eso que he hecho es desarmarle. Un atacar. Vale, ya está. ¿Y qué? Me parece que me cargo a esos dos, ¿eh? Fuera de coña. Porque tenía cuchillos en las manos. Así que no sé. A ver, este indio. Guau, este es el último. No jodas. A ver. Joder. No, no. No, no, yo creo todo lo contrario. Bueno, y ahora no nos vuelven contra nosotros, ¿eh? ¿Cómo va? Guau. No, no, mentira.
Me jodas. Qué bien, o sea, tu amigo de la infancia va por ti. Madre mía. ¡Hala! ¡Hala! O sea, que nos hemos cargado a este. Madre mía. No se ha dejado a ningún indio vivo, ¿eh? O sea, como sigamos así. A ver que no veo. La letra. Mi muerte no importa porque Jacón. Joder, los nombres de los indios. ¿Y tú cómo sabes eso? O sea, un indio se entera de todo, tío. Y luego llegas tú y no te enteras de nada. Qué bien. ¿Por qué no lo hemos tenido que cargar? Le coges el cuchillo y le das un golpe con una piedra o algo, ¿sabes? Le dejas cao, no te lo cargas, tío. O sea, a ver, ¿por qué te lo cargas? Es que luego te conviertes en un asesino. Joder, tío, o sea, es que te lo carguen me parece muy mal. Yo lo flipo. Sí, ponga la pena, pero te lo has cargado tú, ¿sabes? Venga, anda, vamos a irnos, creo que es peor. Qué flipante, tío. ¿Por qué le da cuchillas? O sea, yo pensaba como, dale un cabezazo, un puñetazo. No, no, llega el tío, saca la cuchilla y pumba. ¿Sabes? O sea, me parece cojonudo. Y eso que era tu amigo ese, o sea, a tu enemigo no sé qué le hace. A ver. Vamos a ver a dónde tenemos que ir ahora. A ver dónde tenemos que ir. Cuando me termine de cargar la mierda esa, vale, a la misión. ¿Y a dónde la misión? A tomar por saco. Ah, vale, encima no lo tenemos que patear. Joder, otra vez, tío. Y bueno, parece que los indios estos no se tienen que defender, me parece. Ya porque me he cargado a los mensajeros. No sé si el Washington mandará más mensajeros para que les ataquen. O no sé, porque a estos yo no sé por qué les quiere matar a todo el mundo. O sea, los británicos, los templarios, los de Washington les quieren matar a todo el mundo. Yo no sé qué ha hecho esta gente. Y ahora de repente se le da por defenderse. Al fin y al cabo, lo único que habrían hecho es cargarse unos cuantos soldados. Habrían muerto a la mayoría. Y lo que habrían hecho es cabrear a los británicos. Y en vez de venir 50, que hubieran venido 200 y adiós a la aldea. Porque claro, ellos son unos cuatro pringados con arcos y con navajitas de esas que no valen para nada. Y sin idea de luchar, solo saben cazar. Y los otros son soldados profesionales, con fusiles, con pistolas, con de todo, ¿sabes? Ellos no tienen nada. Pero bueno, me parece cojonudo. Pero bueno, y luego lo de la tierra es que en el fondo yo creo que van a terminar palmándola, porque ahora mismo los indios en la época actual ya no existen, así que me imagino que la van a tener una palmando por unos o por otros. Lo único que a lo mejor la palma este. Va a ser la típica de va a ir a luchar con su pueblo y será muy bueno luchando y todo lo que quieras, pero contra 200 o contra barcos o simplemente con que vengan 50 de los fuertes esos que te meten cabezazos de vez en cuando, cuando les atacas ya estamos muertos. O sea, si todavía son soldados normalitos, mira los pesados. O sea, no, tío, déjame en paz, anda. Encima que me tengo que patear todo esto, eso faltaba que encima me tocara luchar. A ver. Encima, espero que no haya roca ni nada en medio, tío. ¿Por qué vas caminando por el agua? Nada, o sea, de toda la vida. O sea, no se le ocurre otra cosa al Connor que caminar por el agua, ¿sabes? O sea, jorobate, camino por el fondo. En vez de nadar, no veas. Y este no sabe bucear, o sea, el hecho sabía bucear, pues este no sabe bucear, me parece. Todavía no lo he probado, pero la misión de sigilo iba buceando. Joder, tío, ya estamos con las mierdas estas. Toma, por pesado. Vete a tomar por culo, anda. Que digo, qué pesado los bichos, eso no. Bájate. Eso que nos ataque. Lo va a palmar, ya le hemos acuchillado una vez. ¿Y qué está al otro lado de la montaña abajo? Joder, tío. Bueno, nos va a tocar patearnos la montaña entera, la vamos a tener que subir y para luego bajarla. Madre mía. O sea, es que si os fijáis. ¿Y qué hay ahí adelante rojo? Joder, no me jodas que es un fuerte, tío. No, es un campamento de mierda. Pero bueno. No, 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 no. Ahora no podemos. Joder. Ahora no podemos subir, o sea, joderos que. No, no, o sea, es flipante, tío, que no podemos subir esta mierda.
Bueno, no me había pasado en la vida, o sea, a ver. No, que no, que fuera de coñas, que no lo podemos subir. A ver, encima tengo un catarro. Me va a hacer un momento los mocos. Ahí, vale. A ver, ya. Y bueno, voy a cortar el episodio aquí, ya veremos lo que pasa en el siguiente episodio. Ya sabe, el equipo favorito, si nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.